Mira, si una de las fiestas más, y no hablo de fiestas de música y de baile, me refiero a encuentros de dos culturas. Las viví yo en el estadio de béisbol de Sincelejo, cuando jugaban Córdoba contra Sucre. Y era que en las gradas se armaba, digamos que, enfrentamiento de barras, pero verbal. No había agresión, no había tiradera de piedras, ni mucho menos. Simplemente que las dos barras se decían cosas. Y lo que más recuerdo es que los de Montería le decían a los sucreños: barriga verde, barriga verde. Y los de Sincelejo le contestaban a los de Córdoba: Abacúo, Abacúo. Abacúo. Abacúo, sí. Fíjate tú, Sí. una bronca como esa que a veces tenemos nosotros ¿Quiere? con Marengo, cuando yo le digo Abacúo, y vainas así como, por ejemplo, yo no utilizo el término Abacúo Como de para manejar, despeyorativo. sí, peyorativo, porque no es acá. Marengo. Pero fíjate que yo, a ver, pero yo indagué por qué las expresiones de los sincelejanos hacia los monterianos con el término abarcó y los de Montería hacia los sincelejanos con lo de barriga verde. Entonces me explicaron, es que en no sé qué época en Sincelejo no había acueducto. Entonces tenían que abastecerse de agua de un jagüey, de un oso, no sé, de un sitio que tenía agua ahí cercana. La gente iba introducía sus recipientes, Se bañaban barriles, ahí balde, lo que con el fuera, se verdín, si era abastecían que de se agua. llamaba el Pero verde. cuando llegaba la época del verano, que empezaba a bajar el nivel del agua, la persona que iba a buscar agua de Sincelejo tenía que adentrarse al jagüey, al sitio del Claro. agua. Y ese en esa El época verdín. Sí. se originaba un alga que es muy verde. Y Sí. cuando el tipo salía con su tanque de agua del Hawái, tenía toda la barriga llena de las algas verdes. Y le Entonces, de pusieron allí barriga verde. aquello de barriga Barriga verde. verde. Es que, y en Buena México, vaina. también los hay. Los habitantes de Guanajuato son llamados los panzas verdes. Más o menos por la misma razón. Ellos son casi todos agricultores. Tienen el vegetal que crían, llega hasta el pecho casi. Y entonces se mancha la camiseta de blanco, se le pone verde, barriga, panza verde, le dicen allá. Panza verde. Bueno, en el ejército está la infantería, que es la que va abriendo, esa es la Ajá. cuerpo a cuerpo. Sí. Y hay otra que es la artillería que viene de atrás con los cañones. Ajá. Alguna vez, cuando yo me fui para el ejército, me empecé a indagar cuál era la más Ajá. bacana. Y me dijeron, bueno, los artilleros son más chéveres porque no tienen que criar la mula, me dijeron hace años, ¿sí? Sí. Que las mulas eran las que arrastraban los cañones de los Sí. cañones de 70 milímetros, etcétera. Y entonces, mierda, yo veía a los manes bañando las mulas. Tenían que bañar. Sin embargo, me dijeron, los primeros que mueren son los infantes. La infantería que va adelante, Ah, claro, es la que va abriendo. Y tú con esa mula y un cañón vas atrás. En la infantería, entonces me fui para la artillería. Pero entonces ya el artillero tiene que estudiar más, tiene que conocer mucha matemática, tiene que tener cálculos, etcétera, etcétera. Era un poquito más complicada la vaina. Pero aparentemente más segura. sí. Porque las balas de los cañones Calle en hacen el. más daño que las balas de los fusiles. Entonces, en este tipo de actividades ilícitas, que ya pronto serán lícitas, porque ahora vienen las reformas y todas esas. Fíjate tú cómo se van volviendo lícitas estas arbitrariedades a través de las reformas a la justicia. Casa por cárcel, Vencimiento de término. vencimiento de término. Entonces se va fabricando una justicia bastante laxa, Muy débil, muy muy frágil, enclenque. muy enclenque, muy para el Sí. que se roba Claro. la gallina. Claro. No, Muy. pero es que el que se roba la gallina también encuentra ventaja ahí, ¿eh? Porque a ese le dan una libertad porque no es un peligro para la sociedad. Pero yo pienso, evidentemente, que la revolución, inclusive no lo digo ahora, en la fundación Sí. que yo dirijo, tiene un eslogan que dice, en la revolución del amor. Claro. No es para que tú pongas la otra mejilla, como lo hizo Jesucristo, El único que lo ha hecho. pero la revolución individual
esa revolución en la que tú llegas a la conclusión de que tienes que mejorar, tienes que ser más solidario, tienes que, si eres líder, tienes que asumir ese liderazgo, conducir, repartir de alguna manera tus conocimientos a la gente, coadyuvar para que se fortalezca la fe y para que evidentemente llegue la justicia divina, que es la que no falla, porque si no te meten preso, de pronto te caes, te ves envuelto en huracanes y en terremotos y en vainas difíciles. Sí, porque uno de todas maneras, este tipo de situación termina pagándola aquí en la tierra. Aquí mismo, ni siquiera, claro. No, que vas para el infierno. El infierno es aquí. Entonces me parece que la revolución tiene que ser personal. Estudia más. Preocúpate menos del vecino. Eso. Preocúpate menos del qué dirán. Trata de, no crees, bueno, por eso te digo, porque está muy inculcada a través del tiempo que el chisme alimenta. Sí. Entonces, a veces te preocupas tanto del vecino que te olvidas de ti mismo. No, sí. No alimenta, pero entretiene. Entretiene, que es lo que a veces la gente busca. Y es de la cantidad de programas chismosos que hay. Y el deporte nacional ahora mismo es criticar, ¿no? Sí, Pepe, por eso, porque divierte, entretiene. Y más cuando con esto de las redes la gente se puede hacer escuchar o leer. Sí. No hagamos más de 8, se los vengo diciendo hace tiempo, y creo que se pasaron de calidad ya, se pasaron. Ahora, sí, no. Yo lo que digo, lo que miro en el aspecto crítico, es que en el aspecto crítico hasta en el deporte se da, ¿no? Por ejemplo, gente que no tiene idea, hoy estaban criticando esta mañana al manager, al Pipi Urueta, Eli, que no sabía de esa. ¿Sabes de qué me hicieron acordar? Ajá. De un cuentecito que tú te lo sabes. El cuento del padre y el hijo que salieron a vender un burro. Ah, sí. A vender el burro. Y entonces iban los dos y el burro debajo. Entonces dice un tipo que está ahí parado. Dice, como son de brutos. Es que en vez de montarse uno de los dos sobre el burro. Entonces el viejo entendió la señal y se montó en el burro. Ahí se van a caminar. Más adelante se encuentran con otros tipos que estaban ahí. Y dice el tipo, no, ese viejo sinvergüenza, no da flojo, güey madre. Es que bájate del burro y que se lo sube el peladito ese, ¿oí? Ahí llegó el peladito, paje subió y el viejo se bajó. Más adelante, no joda. Che, y ese pelado qué, oye, tan fuerte como es, no joda, tan vigoroso. Y deja caminando al pobre viejo. Entonces dicen ellos, bueno, vamos a hacer una vaina ya para que no, la gente no nos critique. Para ahí amarraron al burro a un palo. Y entonces los dos iban cargando el burro, llevando. Y entonces sale otro tipo, ¡oh, igual de los tres es el burro! Total que la vaina trataron de soltar al burro y el burro se les cayó en un arroyo y se murió. Y dice el final, la moraleja. Dice, no le prestes atención a las críticas del necio, porque seguro lo pagas y pagas muy alto el precio. Se muere el burro. Si es que se ahogó el burro. Claro.